llegamos acá y éramos como, ¿esto qué? Pues no teníamos ni idea pues que esto existía. Y ya a partir de eso, pues ya nos enamoramos del lugar, entonces decidimos venir y trabajar acá. Trabajar aquí. Hacer todo. El lugar de por sí es muy encantador, pues todo lo que se ve también como de la historia, de lo que quedó desde tiempo. Sino que ya viendo esto acá, uno llegamos a preguntar, pues, ¿qué pasa con ese lugar? Pues, ¿todo? Llegamos a preguntar porque no sabíamos. Pues primero fue como ese primer impacto y ya después, buscando la historia, buscando pues como todo lo que había sucedido aquí. Pues, empezamos a encontrar un montón de cosas que, pues, que nos le daban como más riqueza a lo que queríamos hacer y a, pues como empezar a contar historias a partir de lo que existía sin ser como tan... Sin contar una historia cronológica, sino pues también a como, partir de lo que a nosotros se nos ocurría, pues como lo que uno escuchaba, lo que uno veía, lo que empezaba a surgir. Y lo que el mismo lugar también proponía, el mismo lugar también daba para muchas cosas. Se alzaba la alta cuchilla en quiebra, como se decía entonces. El túnel es un pedazo de montaña que ya no está. Al cruzarlo, se traspasa el vacío de ese cuerpo retirado en un empalme entre entrañas de la montaña y las de quien la atraviesa. Se tejen historias de ambos en una trama orgánica que mezcla temporalidades y afecciones. La historia que se construye a partir del mito y del sueño. La que no está escrita, sino la contada. La historia que se erige por sus huellas, el recuerdo, y todo lo que puede construir la memoria de algo que, aunque no vive en carne propia, puede quebrantar y traspasar las propias cicatrices. Es que tenía que ser en el lugar por la fuerza que tiene, por sí, era no sé, como la carga acentuar que tiene, acentuar ya. Como las cualidades que tiene, era acentuar eso, que ya de por sí ya la pues uno pasa y iba a ser pues buenísimo, pero era eso, pues aprovechar esas cualidades y acentuar. Lo que encontramos con la proyección es que se mezcla como uno está viendo el lugar y además está viendo una animación. Sí, se mezcla la imagen, el movimiento de la animación y a la vez el movimiento de uno en el motor real.